Vamos a estar reestrenando la obra Babilonia de Armando Discépolo con el taller de montaje Titi Villar, que bueno, se dicta acá todos los martes de 19 a 21. Es un reestreno porque con el taller la producción del año pasado fue justamente esta obra. El taller lo que hace es tomar una obra y producirla desde cero hasta el estreno, y es el trabajo anual. El año pasado fue Babilonia, lo estrenamos en noviembre, hicimos dos fechas acá en el Lope de Vega, que nos fue muy bien. Y como, bueno, queríamos aprovechar que el teatro está tan lindo y fue puesto casi a nuevo, queríamos reestrenar esta obra y mostrarla antes de empezar con la producción de este año. ¿Con qué expectativa? Porque me imagino que la semana previa debe ser también con una expectativa importante, ¿no? Y sí, estamos un poquito nerviosos tratando de que llegue a todo el público la novedad de que vamos a estar dando la función. Así todos se pueden acercar. La entrada es muy económica para los precios que se están manejando en espectáculos. Así que es para toda la familia. Así que es una excelente opción para este sábado venirse. Es tempranito, es a las 20 horas para que todos puedan volver tranquilos a casa o salir a cenar después, lo que quieran. Así que este sábado, 18 a las 20 horas, vamos a estar reponiendo Babilonia de Armando Discépolo por el taller de montaje Titi Villar. Adelanto de cómo se trata, de qué se trata la obra, algo poquito para que se enteren un poco de lo que se trata. Sí, la obra transcurre en los primeros años del siglo XX, transcurre en la cocina de una casa de unos nuevos ricos. Que está en un subsuelo y en el primer piso se está llevando a cabo una gran fiesta de compromiso. Y la obra trata básicamente de ese crisol de razas que era nuestro país en esos tiempos. Hay distintos tipos de personajes de distintas nacionalidades que se mezclan en una gran Babilonia. Digamos, esa es la metáfora, y hay cuestiones que hacen que se peleen, y la metáfora sería que mientras abajo se están peleando, los de arriba están de fiesta. Que se haya, bueno, estrenado por ahí el año pasado y que ahora tenga la oportunidad también de volver, ¿quita por ahí un grado de adrenalina, de ansiedad o se respira siempre lo mismo antes de subir al escenario? Y uno está con un poquito más de seguridad, sabiendo los errores que se cometieron. Ya, digamos, hay cosas que uno va subsanando, que uno va corrigiendo. Igualmente, cada función es única y cada función te genera una adrenalina muy especial. ¿Cuántos actores en escena? Son 18 actores en escena. Tenemos también gente que colabora haciendo asistencia de dirección en el escenario, tenemos una vestuarista. No quiero dar nombres porque no se tendría que nombrar a todos y no quiero quedar mal con nadie porque tal vez me falle la memoria, pero sí, somos un grupo en total de 20, 21 personas y 18 actores. Eso es un desafío también, tantos actores en escena y estar atentos todos y Sí, la verdad que el principal problema cuando tenemos grupos tan numerosos es que todos podamos coincidir en un día y en un horario, porque hoy día todos tenemos 20.000 actividades, pero una vez subsanado eso, bueno, sí, comienza el desafío de montar un espectáculo, coordinar un montón de cuestiones escénicas, y sí, es complicado, no es lo mismo hacer una obra de dos personajes que de 18.